dedicado a toda esa gente que trabaja gratis para que los pueblos tengan cabalgata de reyes. Y tengan no solamente cabalgata de reyes, sino que tengan cosas. Que la mayoría de las cosas, se hacen gracias a la voluntad de la gente. Bueno, vamos para allá. Hemos venido con un poquito de prisa. Venga. Para variar, vamos tarde. Nos estamos empezando a parecer a Patri y Carlitos. Muy buenas, callerísticos. Buenas. Pues aquí estamos. Visteis el jueves pasado el vídeo de Noche de Reyes y os contábamos que hoy, Noche de Reyes, íbamos a estar grabando en la cabalgata y Agustín iba a estar ayudando. Otros años hemos ayudado los dos, algún otro año he sacado también fotos en la cabalgata de Hondarribi. La verdad que nos ha enganchado esto. Es el cuarto. Este es el cuarto año, eso es. Y la verdad que es una gozada. Ver a los críos con cara de emoción. Aparte y de lo bien que lo pasamos y nos los pasamos bien porque vamos ahí haciendo el chorrimoñas, pues os podéis hacer una idea. El año pasado fuimos tocando el tambor, tocando la marcha de Star Wars. Pom, pom, prorram, prorram, pom, pom. Y hombre, si había estrenado Star Wars, pues había que hacer la tontería. Este año por Carrie Fisher. ¿Por Carrie Fisher? No era Carrie Fisher. Eso ya, bueno. Si sabes quién es Carrie Fisher, pues guay. Hombre, la princesa Leia. Ah, vale, vale, es verdad. Joder, no sabía yo el nombre de la princesa Leia. No soy tan friki yo de Star Wars, aunque lo parezca. Yo tampoco, pero acaba, me gustan las pelis, acaba pero de vamos. Suceder. Pues chico. Pues yo no, sé quién es el actor de 3CPO, 3CPC2, pues sí, McIntosh. Y ¿el actor de BB-8 quién es? El actor de BB-8 también sé. Hay un enano con pinta redonda que se mete dentro y no se marea porque le falta el auricular derecho, entonces no se marea. Y Papá Noel disfrazado de Rey Mago y no cuela. Todos sabemos que es Papá Noel, míralo, míralo. Pronto muy Papá Noel. Tú tenías que estar en el paro ya, no vale tener dos trabajos, ¿eh? A ver, ¿y el pelirrojo qué? ¿Pelirrojo qué cuenta? Que tiene calor. ¿Tiene calor el pelirrojo? Sí, bastante además. Hombre, lo de hipster se te ha ido un poquito de las manos, ¿eh? También te digo, una cosa es estar de moda, pero se te ha ido un poco de la mano lo de dejarte. Sí, no, demasiado. Bizarra Inver, no hay Xamín, ¿eh? Pues déjame disfrutar por una tarde, ya que no tengo pelo en la cabeza, por lo menos en la cara. Aquí retransmitiendo desde el Líbano para todo el telediario de España y de Antena 3 y Telecinco y Telecaca, todas ellas. El Líbano está todo muy bien, perfecto A. Líbano, perfecto A. Todo estupendo, buen tiempo, playa y gente con turbantes felices. Todo bien.